Hey, hola a todos. Bueno, el día de hoy vamos a video reaccionar al canal de Breakman. Breakman ya todo el mundo lo conoce, al menos de los que están allegados a lo que yo hago de exploración y cosas de terror, pues ya no, ya todo el mundo conoce a Breakman, ¿no? Y para los que no, quizá, pues ya saben, voy a sacar este video de ese canal. Hace recopilaciones de videos de terror, ya sean de canales o de TikTok o de cualquier plataforma, por lo que tengo entendido, o luego le mandan metrajes que pues nunca se han visto, ¿no? Y pues digamos que le hace la primicia, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a verlo. Ahora sí que les voy a dar mi reacción y pues nada más. Número 5. Cinco videos de fantasmas reales, no aptos para cardíacos. Ah, bueno, pasa a ver. Lo que estás a punto de ver no existe en internet. Fue enviado a mí de Ah, primera caray. fuente, directamente de las manos de la chica que ahora ves en pantalla. Un video que se transformó en el episodio más traumático que esta chica ha experimentado. Todo parte con un inocente video que la joven pretendía subir a su cuenta de TikTok. Como ves, Vamos a arregla ver. su cámara y se posiciona frente a ella para iniciar una coreografía, sin siquiera imaginar lo que aparecería tras ella minutos después. Es raro que diga eso de que no existe en internet que se lo envió, porque generalmente cuando una chava, en general, graban algo así, pues bizarro, raro, sea montado, sea no montado, eso en TikTok genera demasiadas vistas. Entonces, ¿por qué pasarle un video a un canal cuando lo puedes tú subir y te generas, te haces viral? Va, ahí como que yo sí quedo así como de ay, 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 ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Nada más es un comentario, no digo que sea mentira, que quede claro para los delicados que luego empiezan de ¡ay, qué bien envidiosa! Digo, se me hizo raro. Ahí está Chilo, mariachis, algo se asomó atrás, a ver, no vi. Todo por estar volviendo a ver a Frijol. ¡Ah, qué La chica me confiesa que carajos! grabó varias veces, dejando solo la última grabación. No se molestó en revisar esta, que fue una de las primeras. Asumió que le había quedado mal. Sin embargo, ya llevaba escuchando varios ruidos en el closet, los cuales ¿Se pensó abre y que sale provenían de su algo? gata. Por eso fue que los ignoró. Marciano, Ignoró ¿qué era aquellos eso? ruidos que un día volvería a escuchar en el sótano de su casa. Miren, aquí son varias cosas, ¿no? Porque eso podría ser montado de que, pues, alguien estaba dentro del closet y abre el closet y alguien desde el otro lado jala. El detalle de esto es de que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque si tú lo jalas, pues obviamente el muñequito o lo que sea, peluche, lo que sea, se cae. Va por gravedad, obviamente. Entonces, eso es lo que sí te queda así como de hachis hachis, ¿no? Aparte, no le veo forma, parece que tiene como antenitas, Bajó al patitas, no sótano sé. porque quería mostrarle a su madre la cantidad de pepinillos que aún le quedaban para vender. Sin embargo, y acompañado del mismo ruido que ella escuchó en el closet, se encontró de frente con lo que al parecer mora con ellos en su hogar. A eso ya no le encuentro Вот у tanto меня sentido, eso del такой pepinillos. подвал. Зацените. Надеюсь, вам очень сильно он нравится. И это похоже на крокодила, это что? А, у меня глюки. Идем дальше. Если что, Aparte, я si se тут lo мандó ползаю, будто бы я a какой-то Breakman, лосямба и es difícil типа. que se puedan comunicar, ¿no? Por idiomas. Que yo no vi. En serio. Ahí estaba nuevamente esa Bueno, extraña ustedes criatura díganme, que ¿qué literalmente provoca el opinan? terror de la joven, quien huye Si es real despavorida o no esto, de su casa. Sin embargo, cuando dio aviso a sus padres y esos bajaron, no encontraron absolutamente nada. Sus padres vieron el video y hasta el día de hoy aseguran que se trató de un ratón. ¿Qué crees tú que sea esto? A ver, La sin cámara activa comentarios. sus sensores y comienza a registrar algo Chale. que se transformó en comentario obligado de todo un vecindario. Pero ¿qué estamos viendo? No. No, no, no veo nada. Ah, ya, como una silueta, ¿no?
De estos videos hay muchos, 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 muchos que lo graban las cámaras. Sí podría deberse, digamos que una entidad, un alma, lo que quieran ver, ¿no? Sí son raros estos videos, la neta. Obviamente no es vapor, no es humo, no es una bolsa. Esos sí están raros, la neta. Esos sí, videos no les encuentro yo luego mucha explicación. Sí he visto muchos videos de ese tipo. Primero pensaron que se trataba de un animal que se había colado a la propiedad, pero al mirarlo Este, con bajo mi mayor opinión, es detención, real. se dieron cuenta que se trataba de una entidad transparente que durante algunos minutos deambuló por el lugar. Qué locochón. El que sigue. En su correo me comenta que este lugar es conocido por los lugareños debido a inquietantes lamentos provenientes de este lugar. Sin embargo, la mayoría de los residentes creían que solo se trataba de niños jugando de noche o simples ruidos de animales. No obstante, aquellos pensamientos literalmente se fueron al tacho de la basura cuando ante sus ojos vieron lo que esta cámara captó. ¿De qué Fíjense se que trata? Míralo tú mismo. es difícil montar, pues obviamente, un video con un animal, ¿no? Porque pues obviamente no va a reaccionar como tú quieres. Generalmente yo cuando veo videos de animalitos, pues pienso que sí son reales, ¿no? Más son en la calle, porque no es como un animalito que tú puedas tener amaestrado, ¿no? Aparte de lo que yo les he dicho, aunque sean montados, pues digo, no cuestan trabajo hacerlos. Pero también de cosas a cosas, ¿no? Que luego sí se mega exageran con las cosas que arman. ¿Qué era eso? No, 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 no vi, como que algo corrió. Ay, caray. ¿Está volando? ¿Flotando? ¿No es un globo? ¿Un dron? Es que hay gente, eso no se los había dicho. Hay un canal. ¿Cómo se llama este canal? No recuerdo, la verdad no recuerdo. Así, luego andaba ahí dialogando, deambulando en YouTube en la madrugada. Ya saben, ¿no? Estás viendo un video de una cosa y terminas en todo lo contrario. Y vi un video de un morro que se dedica a hacer bromas. Pero bromas así como de terror. Y pues le ponía una como especie de sábana. Bueno, no, o sea, digamos especie, ¿no? De sábana. Pero el chiste es que el dron avanzaba y pues obviamente parecía que algo flotando ahí. Pero lo acomodaba de tal manera para que obviamente no chocara con las hélices del dron. Aunque no lo crean, si tú pones esto en una cámara en blanco y negro y así, pues obviamente luego, luego piensas que pues es algo que no tiene explicación. Va, entonces también siempre hay que ver las lógicas, que es lo que yo trato de hacer, sea hasta en mis meros videos que luego escucho ruidos o veo cosas, hasta incluso en lo de mi casa. Y pues luego ese tipo de videos, ¿no? Que pues obviamente digo, ese tipo de canales que se dedica a recopilar videos, pues todo te lo van a vender como real porque a eso se dedican. Jalan la mayor cantidad de videos para estar subiendo videos contenido, bueno, videos seguidos diario, que eso es algo que a mí no me agrada porque por estar queriendo subir videos seguido, 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 agarran ya en cierto momento cualquier video, así se vea súper montado, súper fake, pero con tal de subirlo. Y pues no importando, y es por eso yo he visto muchas veces, incluso yo mismo he dejado de seguir canales cuando digo, no, pues este güey nada más agarra los videos que agarra. O hay canales que para evitarse eso, porque hasta hueva les da a buscar los videos, van, se roban los videos de otros canales de tops y nada más cambian de lugar y el cómo los van presentando y meten su voz. Y ya, boom. Es por eso que ya muchos meten su marca de agua en el centro. No en la esquina, porque hay unos que recortan la imagen o pegan su marca de agua sobre la marca de agua del canal que lo hizo. Hasta a mí me llegó a pasar con mis exploraciones de un morro que andaba haciéndolas pasar porque eran de él y les ponía su marca de agua, ¿no? Y yo así de, no manches, suena un buen mi voz. Ya toda la banda, al menos mexicana, ya conoce pues, que soy yo, ¿no? A pesar de que yo casi no me grabo, ustedes han visto en exploraciones urbanas, pues sí reconoce mi voz. Yo no soy tanto de estarme grave y grave y grave y grave cada que puedo. Hay canales de exploración que pues parece más vlog que exploración, pero pues muchas veces lo utilizaban así. Entonces,
pues podríamos optar de que no necesariamente tiene que ser algo paranormal o algo fuera de lo común. Puede ser un dron y ya, nada más. Eso que está flotando ahí, volando, no sé qué sea. Digo, no estoy diciendo que eso sea en esto, nada más les estoy explicando. Podría, Nuestros suscriptores podría. sostienen que los vecinos del lugar están muy temerosos de salir de noche, luego de ver esta grabación. Y es que, como lo puedes ver, se aprecia una entidad que baja provocando la reacción de los perros que en todo momento estuvieron atentos a aquello que permanece suspendido en el aire, hasta finalmente desaparecer. Muchos Es sugieren que que sí la tiene propia movimiento de reacción de los dron. perros da a entender que esto no se trata de ningún montaje o de algún tipo de edición en la grabación, pues para ellos ocurrió tal cual como lo acabas de ver. ¿Será que el espectro lo que produce aquellos Hasta lamentos también parece un consistentemente habla? globo de estos ¿Y qué es lo que aerostáticos. creen? ¿Saben cuál De es el estos hit globos del que se van momento? moviendo así. ¿Pedir por primera vez en Rappi Ay, por ya me solo comí un 20 anuncio pesos? del Breakman. Lo siguiente corresponde a un increíble metraje captado por Jorge Gabriel Royce, un suscriptor quien desde Argentina me asegura haber captado una extraña entidad mientras realizaba un pequeño recorrido por un sitio abandonado. Fue en medio de las ruinas de una antigua casona que comenzó a grabar con la idea de posteriormente mostrárselo a su novia. No obstante, cuando vieron la ¿Para repetición, qué? Jorge se daría cuenta que estuvo a solo metros de algo completamente perturbador. Vamos Agudiza a tu ver con qué va a visión y salir. dime qué es lo que ves, ya que este video ha tenido opiniones opuestas para todo aquel que lo atestigua. ¿Dónde llega el dron? Parece un baldío normal. ¿Quién sabe dónde es este video? Habla medio raro. No entendía por qué vas a ir a grabar ahí para enseñárselo a tu novia. En cualquier momento empiezan a volar las cosas de lado a lado, ¿no? Es impresionante cómo estuvo allá. Yo no vi nada. Creo que alguien se asoma o vi mal. ¿Lo A ver. captas? Jorge dice que en el momento no notó nada en particular, pero al verlo en la repetición, Pero logra no le veo distinguir una forma. criatura que mira fijamente a la cámara. ¿Ves Es eso una planta, ¿no? también? Que nada más se mueve. Dime, ¿qué es lo que Yo veo que ves es un tú? arbusto, una planta. Número uno. Obviamente luego son pues el juego. Miren, la mente cuando no. Es algo que también quiero que vean muchas veces, ¿no? La mente cuando ve algo que no tiene forma, obviamente el cerebro automáticamente le da forma de algo. Ajá. Entonces, muchas veces pasa con eso. Pasó un caso medio famosillo de una foto que tomaron en Marte. Y se veía como si fuese una puerta. No sé quiénes llegaron a ver esa foto que se hizo viral hace poquitito, unos 5 o 6 días. Que pues sí, parecía una como entrada dentro de una cueva, una puerta. Ajá. Casi como si fuera una mina, ¿no? Y luego, pues como se hizo tan viral, la misma persona, era creo que un astronauta, no sé, ¿no? Salió pues a desmentir que pues no. Incluso dijo cómo se llama ese proceso, que la mente cuando ve cosas solitas les da la forma cuando no lo son, pero el cerebro te fuerza, obviamente de manera psicológica, pues para que veas lo que aparentemente hay, cuando pues no es eso, Y el ¿verdad? registro que pone término a este análisis paranormal trata de una Fatos inquietante e exploración misterios. urbana realizada en Brasil por Fatos y Misterios, un canal de YouTube especializado en exploraciones urbanas realizadas en los lugares más siniestros que te puedas imaginar. En esta oportunidad, recorría las instalaciones de un hospital abandonado en donde se comentaba ruidos extraños se escuchaban de madrugada. Fueron recorriendo cada uno de los niveles sin mayores inconvenientes, hasta que llegaron al sótano del lugar, instante en que sus más grandes temores se harían realidad. Fíjense que a mí Observa. me gustaría, eso es algo que no les he platicado ahorita rápido. Ahorita que ven de exploración, disculpen si se escuchan ronquidos, ¿no? Ya saben que es este Frijol, mi pug, que anda aquí al ladito de chismoso, ¿no? Anda dormido. Bueno, les decía, a mí en lo personal, así como ven esta cámara, así me gustaría que se vieran mis exploraciones en calidad. Obviamente es menor calidad de la que ocupo yo con una GoPro, ¿no? Aquí no sé con qué están grabando. Pero me gusta porque da el aspecto como si fuera un video viejo. ¿Me entienden? Y he probado con filtros, pero
no me gusta cómo se ven. De hecho, en el canal nuevo que voy a crear, bueno, que ya lo creé, pero todavía no subo videos, entonces por eso no he dicho vete a suscribir porque todavía no te aparece. Voy a hacer ahí también exploración, pero pues ahí va a ser muy distinto y voy a hacer como un giro de casi 360 grados para tratar de plantear un nuevo estilo a lo que ustedes están acostumbrados a ver en mis exploraciones. A lo que yo voy es de que lo más seguro es que compre una cámara nueva. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Vean ahorita cómo se ve. Me gustó cómo se ve. ¡Cara tú! Creo que traen una handycam, porque eso no es un celular. ¿Ya? Bueno, el vato ¡Cara este tú! graba del asco, eso sí. ¡Aquí! Eso sí, aparece un celular. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo una persona? Ay, no seas jamón. Antes de dar cualquier análisis, te invito a que te pongas unos minutos en los zapatos de estos jóvenes y me digas cómo No hubieses manches, reaccionado qué tú pedo. ante este incidente. Hubieses hecho No, algo pues ahí me diferente a cago. ellos. Y es que para algunos, esta representaría una oportunidad para probar su valentía. Mientras que otros, Ay, por pero no ¿valentía decir de la qué? mayoría, solo correrían lo más rápido posible ante algo así. Pues sí, ni modo, Sin ¿para qué lugar te a quedas? ¿Qué dudas. le quieres hacer? O sea, esto es algo medio tonto que dice esto de Breakman, ¿no? O sea, probar tu valentía, ¿para qué? ¿Para quedarte? ¿Para qué? Si ya lo grabaste bien, ¿no? O sea, es más que evidente que si necesitara ayuda, eso es una persona, ¿no? Si necesitara ayuda, pues obviamente te estaría gritando ayuda, ayúdame o algo así, ¿no? En su mayoría, ¿no? Pues a lo mejor y digo, si le están haciendo algo o algo le pasó, quiere decir que alguien ahí cercano estás tú en riesgo, entonces vete luego, luego. Es por obvia razón, aquí no es de que te... Miren, yo lo que siempre les he dicho, lo peor que puedes hacer en una urbex, en una exploración urbana, es hacerte el macho, hacerte el valiente. Va, nada más por quedar bien con la audiencia que te ve mientras tú pones en riesgo tu integridad. Yo en mis videos al menos lo pongo... hasta donde yo sé que, pues digo, bueno, va, ¿no? Pero ya cuando va algo fuera de mis manos, no, pues sabes qué, pues discúlpeme, vale más mi integridad que un video, ¿no? Y lo mismo para los miembros que yo se los he dicho. Pero pues bueno, a veces son cosas que salen de nuestras manos, ¿no? Digamos, vas grabando y volteas y, no sé, al lado de la pared de una esquina, no sé, de un corredor, te encuentres algo así. O vean lo que ha pasado luego en videos, ¿no? Que pues uno va pensando grabar algo y pues sale cosas que no estás como esperando que pase algo así. De hecho, generalmente cuando entran miembros ya es porque ya saben qué cosas pueden llegar a pasar y ellos ya lo saben bien y ya están súper advertidos y casi casi capacitados, ¿no? Porque yo me encargo de explicarles y explicarles y explicarles. Ya si en el momento no lo hacen o algo así, eso ya más no puedo hacer, ¿no? Es donde les digo, si llega a pasar algo, contrólate. Sé que te vas a poner nervioso, pero trata de controlarte, no tomes decisiones a lo menso. Olvídate de los demás, puedes poner en riesgo tu propia vida, ¿no? Y pues, ¿qué quieres que yo, que haga yo, no? No sé quiénes se acuerdan de un video donde corrimos todos y la chava se quedó, ¿no? Y digo, ay, no manches, como tenía que haber corrido por obvia razón. Entonces, es como se los digo. Cosas bien simples, pero no hacen caso luego a las indicaciones y ahí el culpable soy yo. Entonces, en esto, pues sí se ve feo, la neta. Es una persona, pero pues no sé, o sea, cosas que pasan y así pasa cuando sucede, ¿no? Ay, Dios. Neta, sí, me sacó de pedo. Y ya tengo una pelucita aquí en el cabello. Voy a cambiar de moda porque se le está cayendo las pelucitas. Bueno, está bien, hasta aquí se les dejo este video, espero que les haya gustado. La neta, sí, me agradó ese último video, ya todos los demás no. Y pues ya saben, ¿no? Si quieren que me reaccione a algún video, pónganme en los comentarios, pero traten de ponerme canales no tan conocidos, que siempre me ponen los mismos, tipo de cabeza, por darles un ejemplo, ¿no? Este de Breakman también, Dross, bla, 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 ¿no? Traten de escoger un poquito, unos canales un poquito más interesantes, más desconocidos, así sean de Urbex, de lo que ustedes quieran, ¿no? Por favor, si se puede, ¿no? Si se puede. Pero bueno, nos estamos viendo, se cuidan y nos vemos en el siguiente video reacción.